y el mundo mira tus pies. Quieres saber dónde estás. Las hojas van a caer, van a volver a nacer, y el tiempo empuja también. Quieres saber cuándo vas, dejando el suelo de ayer, viajando el suelo de hoy y mañana. Es el suelo a lograr. ¿Qué es una mujer? Creo que voy a abordar esta pregunta con las herramientas que suelo utilizar. Si en el medio del camino aparece alguna otro formato que necesite para expresar mis ideas o mis sensaciones, bueno, aparecerá, pero la idea es responder con lo que soy, con lo que hago. Soy pintora y en general trabajo con escenas de la vida cotidiana. Mi impulso es trabajar en esa fuerza gravitacional que ejerce la mujer con sus pares y con su contexto. Me torturaba un poco la idea de responder qué es una mujer cuando la única mujer al alcance que más o menos conozco soy yo. Asociando la idea original y la idea de este círculo, fui llegando a la idea de la luna, de cómo la luna rige nuestros ciclos también, los ciclos femeninos, cómo tiene tanta influencia en las mareas y en los seres humanos, pero esta coincidencia o no de que haya 13 ciclos lunares y 13 ciclos femeninos, eso fue lo que me dio la idea de trabajar con 13 formatos. Bueno, cuando inicié mi camino en el proyecto me costaba un poco ubicarme cómodamente en la respuesta que se me pedía. Era como más forzado mi planteo, me interesaba, pero recién después de empezar a trabajar, fui encontrándome en esta idea de qué es una mujer. Yo pensaba en la mujer como algo ideal, colectivo, y recién cuando fui acercándome a mi propia identidad, ahí empezaron a aparecer las cosas que realmente me interesa contar. Y bueno, así me fui acercando a mis, a todas esas que me habitan, y creo que por ahí viene el camino por el que quiero encarar la respuesta a esta pregunta, ¿qué es una mujer? Mi idea es una obra central, más importante de tamaño, en el que aparezcan muchas sillas armando un círculo. En una metáfora de todos esos aspectos, de todas esas lauras que habitan en mí. A partir de ese trabajo y de sentirme muy bien con eso, empezaron a aparecer también otras obras que hablan de mi intimidad, de las cosas cotidianas que nutren mi vida como hija, como mujer, como madre, todas esas mujeres que soy. Ahí voy a empezar a trabajar con obras más chicas, de las cuales, bueno, algunas han surgido en distintos aspectos de mí. Algunos faltan desarrollar todavía porque estoy muy
compenetrada con el trabajo, muy cómoda con el trabajo, y entonces voy dejando fluir estos pequeños recortes, alguna que hace referencia a mis padres, otra a mis hijos, otra el amor, el oficio, bien el nido, la construcción de la casa, tal vez el miedo, tal vez los proyectos, tal vez el carácter o la coyuntura también puede ser. Bueno, en este recorrido que empezó hace un tiempo, fui llegando hasta las obras que hoy están colgadas, que hacen referencia a mí. Algunas estuvieron pensadas desde el principio y otras se fueron por necesidad apareciendo y tomando su lugar. Además de la familia y la amistad y el oficio, apareció la palabra como un eje fundamental que yo siento parte de mí como mujer. También lo incierto, aquello que todavía no sé qué es, pero que está presente como una promesa, como un temor, como el destino. Para mí era ineludible incorporar a la palabra como otro de los pilares de mi vida. Para mí la palabra junto con la imagen son los que transitan mi obra. No me imagino una obra sin su título, sin lo que le dio origen. Muchas veces la obra viene después de la palabra. A veces el título es previo a la imagen, y entonces para mí el peso de la palabra es tan importante como la imagen. Creo que también es algo que me liga al inicio del intento de responder la pregunta, porque en ese momento lo primero que con lo que primero asociaba a la mujer era con estas las rondas, las reuniones colectivas donde las mujeres hablamos, siempre encontramos un espacio para comunicarnos y siempre expresar lo que pensamos, lo que sentimos. Y bueno, eso fue decantando a lo largo de todo el proceso para aparecer en una obra única, concreta, que tiene su espacio. En la obra inicial, la que yo concibo como un autorretrato, las que me habitan, bueno, como una suerte de autorretrato, ese círculo que forman las que me habitan está abierto, y precisamente está abierto a lo incierto, a lo que el devenir traiga. Creo que de ahí se desprende también la posibilidad de contar en las otras obras esas pequeñas partes de mí, esas pequeñas grandes partes de mí, y dejarlo también abierto, pero esta vez ya en el centro, ¿no? Como algo que va marcando el eje de todo lo demás.